Una de las cosas buenas que nos ha traído la tecnología y Internet, también a los mayores, es la facilidad que tenemos para conseguir las cosas enseguida. Cuando erais más jóvenes, la mayoría de los que estáis aquí, si queríais escuchar una canción concreta, no era tan fácil, ¿verdad? Aquella canción que escuché, si querías tenerlas en casa y comprar, tenías que ocupar mucho espacio, ¿sí? Y para escucharla, pues tenías que ir donde tenías el gramófono, ¿sí? ¿Cómo se llamaban los modernos? El tocadiscos. El gramófono era mucho, un poco ya antes de que vosotras fuerais jóvenes. Donde tenías el tocadiscos y no te lo podías llevar detrás. Los portátiles sí, pero no lo llevabas en el bolso, ¿a qué no, Sari? En el bolso no. Tú ahora quieres escuchar una canción y o bien lo escribes o bien se lo dices al móvil y automáticamente puedes escuchar esa canción o ver esa película o encontrar esa receta o saber la noticia de lo que ha pasado en Singapur o es fácil, ¿verdad? Eso es algo de lo que nos ha traído los avances en la tecnología, en la ciencia. Pero mirad esto, a veces juega a nuestra contra. Porque hace que nos convirtamos en personas impacientes. Que lo queramos todo ya, aquí y ahora. Y entonces, cuando nuestro hijo, o cuando nuestro marido, cuando nuestra mujer, o cuando la vecina, o nuestra hermana, no hace lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero, me pongo nervioso, me pongo nerviosa y se lo exijo. ¿Sí? A veces desearíamos que el otro tuviera un botón y que también le pudiéramos dar y se pusiera el programa que nosotros queremos. Oye, es que yo ahora quiero que esté simpático, ponte simpático, que a mí me apetece reírme, porque estás cansado. Es que yo quiero que me escuches ahora. Y esto que nos pasa en las relaciones humanas y a veces nos genera tantos problemas y tantos desasosiegos, nos pasa en nuestra vida en general y también en la vida espiritual. Nos pasa también en nuestro camino de fe. Y es que muchas veces pensamos que las cosas de Dios tienen que ser ya. Hoy el Señor en el Evangelio nos pone dos parábolas para hablarnos sobre el reino de Dios, es decir, sobre cómo hace Él las cosas. Y es curioso porque lanza la mirada de los que lo escuchan a la naturaleza. Y es que la naturaleza es creación directa de Dios, la tecnología es con la inteligencia iluminada por Dios también, pero es creación humana. Y la naturaleza, las formas de funcionar la naturaleza, nos hablan de cómo es Dios. Por eso nos ayuda tanto salir a pasear por la montaña o quedarnos en la playa mirando el mar o entrar en contacto con los animales o mirar al cielo. Porque realmente en la creación vemos, intuimos las huellas del Creador, de aquel para quien estamos hechos. Y lanzando nuestra mirada a la naturaleza, en la primera parábola nos dice una cosa preciosa y es que cada cosa tiene su tiempo y que no por mucho madrugar amanece más temprano, que no por mucho correr llego antes, que hay cosas en las que no puedo correr, que requieren su proceso y lo requieren en los otros y necesito respetarlo, lo requieren en mí y necesito respetarlo, lo requieren en el crecimiento de la comunidad cristiana y necesito respetarlo. Esta semilla que es sembrada en la tierra y va creciendo de día y de noche, sin que el que la ha sembrado sepa cómo. Pero fijaros, es muy curioso porque podría haberse quedado ahí Jesús. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra, él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Podría haber acabado ahí, pero ha querido entrar en los detalles. La tierra va produciendo su fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano.
Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. A veces somos impacientes con Dios. Y Dios es muy paciente con nosotros. Porque no quiere rompernos. Porque, como hemos escuchado al final del Evangelio, Él se acomoda a nuestro entender. Dios se acomoda a nuestros propios ritmos. Es impresionante. Podría exigirnos que nos acomodáramos nosotros al suyo. Pero su amor le hace acomodarse Él a nuestra forma de ser y de estar, a nuestros procesos propios, acompañándonos, llevándonos de la mano, sin meter la hoz antes de que sea el tiempo de dar fruto. Es verdad que llegará un tiempo y llegará un momento en nuestra vida donde el Señor dirá: ¿dónde está el fruto? Y entonces tendremos que dar cuentas de nuestras obras. Tendremos que dar cuentas de, con todo lo que el Señor nos ha dado, qué hemos hecho. Pero será Él el que nos las pida, será Él el que meta la hoz. Lo nuestro es vivir caminando en confianza, dejando que Él vaya creciendo sin que nosotros sepamos muy bien cómo. Y eso necesitamos, como he dicho ya, aplicarlo para nosotros, pero también aplicarlo para los demás. A veces podemos caer en dos tentaciones en la relación con los demás, sobre todo también cuando somos sacerdotes o catequistas o padres o abuelos. Y es al no reconocer bien los tiempos que está viviendo la persona y el proceso que Dios está haciendo con cada uno, como os decía, podemos caer en dos tentaciones. Una sería la de exigirle que dé grano cuando todavía están naciendo los primeros tallos. Esto nos pasa mucho con los jóvenes en la parroquia. A mí hay gente que me viene y me dice: oye, tanto que van los jóvenes a rezar, ¿por qué no ayudan en no sé qué? Y yo a veces ya le digo: porque no me da la gana. Pero tiene un porqué. Porque están creciendo los primeros tallos. Si yo voy a los primeros tallos y les pido el grano, lo más probable es que empiece a meterme por el campo y empiece a pisar aquello, y de ahí no salga nada más, ni crezca espiga, ni venga grano. Los tallos, los primeros tiempos en el camino de la fe y en la vida de las personas, son muy frágiles. Y hay que cuidarlos con exquisitez. ¿Que nosotros quisiéramos que las cosas sean más rápidas? Pues sí. ¿Que necesitamos catequistas? Pues también. ¿Que necesitamos voluntarios de Cáritas? Lo sé. ¿Que necesitamos visitadores de enfermos? Está claro. Necesitamos paciencia, como el Señor la tiene con nosotros. Porque podríamos, como os digo, condenar a las personas a la frustración, pedir algo que todavía no pueden dar y cargarnos la obra de Dios en los demás y en nosotros mismos. Pero hay otra tentación, que sería la de pensar que nunca hay que ir a buscar el grano y entonces quedarnos estancados, no acompañar a las personas a crecer, pensar que pobrete, es que no puede hacer más. No le voy a decir nada a esa persona porque... Y entonces condenarla a vivir a lo mejor constantemente en el pecado, condenarla a no aprender a rezar con mayor profundidad o con mayor intensidad. Por miedo, por pensar que no puede más, no presentarle a lo mejor, como hace San Pablo, que dice: primero os di leche materna, pero después os quiero dar alimento sólido. Y quedarnos siempre con cosas a lo mejor superficiales o insuficientes. Solamente guiados por el Espíritu Santo tendremos discernimiento para saber primero en mi vida y después en la de los demás si estamos en el tallo, si estamos en la espiga o si es momento de meter la hoz. Y para eso necesitamos mucho discernimiento y no juzgar a las personas superficialmente. Porque a veces pensamos que una persona está dando grano y no conocemos su corazón y a lo mejor están brotando los primeros tallos y tú la estás juzgando como si tuviera que estar ya dando grano y el Señor no la está juzgando y tú sí. Y a veces el Señor a ti te está pidiendo ya: oye, llevas muchos años dando vueltas, conviértete,
Deja esa situación de pecado. Oye, ponte al servicio de la comunidad. Oye, quítate ya tu mirada del ombligo y de qué bien estamos aquí, Señor, y qué bonito es venir a la adoración. Y mira que el mundo se apaga y se muere por la falta de Cristo. Y mira que hacen falta, como he dicho antes, gente en Cáritas o gente visitando enfermos o dando catequesis a los más pequeños. Y tú estás... Necesitamos, para poder descubrir esto, una relación con el Señor. Porque además es lo que aparece en la segunda parábola. Y es que las cosas no siempre son lo que parecen. Y es otra cosa que nos pasa también mucho en la vida de la fe. Y es que desconfiamos de los pequeños medios. A veces pensamos que para crecer en la fe hay que hacer o experimentar grandes cosas. Una gran experiencia, un gran sentimiento, una gran decisión. Y entonces estamos debatiéndonos entre irnos a la Conchinchina de misioneros o quedarnos en el sofá viendo la tele. Y dices, hombre, pues entre quedarme en el sofá viendo la tele y irme a la Conchinchina de misionero, a lo mejor el Señor me pide una cosa intermedia, sencilla, que puede ser rezar cada día 15 minutos o una hora, vivir la Eucaristía y atender a este familiar que está enfermo. Y ya descubriré si tengo que irme a la Conchinchina o no. Y es que esta semilla de mostaza, si realmente dejamos que siga su camino, como dice el Evangelio, se convierte en un gran árbol, con ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar. Y a lo mejor, lo que te está pidiendo el Señor simplemente es perseverar en esa pequeña oración de cada día. Y ahí está la semilla de mostaza donde el Señor va haciendo crecer. O a lo mejor simplemente te está pidiendo que no te compres ese abrigo nuevo y que des ese dinero en limosna a los pobres, porque no lo necesitas. Y que renuncies a ese pequeño gusto, o que hagas ese pequeño signo de ayuno. Tú estás pensando, a lo mejor, ¿tendré que hacer grandes penitencias? El Señor dice, quítale el aceite al pan y ofrécelo. Y dices, no, no, eso no. El aceite no, el pan sin aceite no es nada. Cada uno que piense lo que es el aceite y lo que es el pan, ¿eh?, para él. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza. No sabemos un pequeño acto de amor tocado por Dios en lo que se puede transformar. Santa Teresa de Calcuta decía, la paz del mundo comienza con una sonrisa. Mujer, ¿cómo dices eso? Ella que estaba viendo el horror de las calles de Calcuta, ¿cómo se le ocurre decir que la paz del mundo comienza con una sonrisa? De una sonrisa no se come. Una sonrisa no cura enfermedades. Bueno, o sí. Si está tocada por Dios, una sonrisa da paz al moribundo, llama la atención del empresario y a lo mejor le mueve a donar una fortuna, yo qué sé. Y si haces una cadena más larga, ¿eh? Vivir en fidelidad lo pequeño, porque dice Jesús que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. ¿Qué es lo que me pide el Señor en mi vida sencilla? Esta semilla, que plante esta pequeña semilla de la palabra, de una catequesis a un niño que no me hace caso, de enseñarle una oración a este nieto que pasa de todo y que me dice que eso son cosas de viejas, venir a misa, que hace frío y no sé por qué no han encendido los aires acondicionados y estar aquí. Esa cosa sencilla. Ahí, el que lo transforma en un gran árbol no eres tú. El que lo transforma en un gran árbol es el Señor. A veces nos hacemos demasiado protagonistas de la obra de Dios. Y la obra de Dios, como bien dice, es de Dios. No es nuestra. Nosotros colaboramos en la obra de Dios. Trabajamos en la obra de Dios. Como ha dicho en la primera lectura, San Pablo a Timoteo le ha dicho, toma parte en los padecimientos por el Evangelio. Pero toma parte en estos padecimientos según la fuerza de Dios, no según tu fuerza, no según tus capacidades, sino según la fuerza de Dios, según la fuerza del Espíritu Santo en ti. En otro momento dirá Jesús, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a esa morera, vete y plántate en el mar, y lo haría. Termino contándoos una anécdota de aquí de la parroquia, para que veamos que lo que sembramos
no cae en saco roto. Hace un par de años, hablando con algunos matrimonios de mediana edad de la parroquia, entre los 40 y los 50, con algunas personas tal, me dicen, oye Pablo, esto me dice un matrimonio, estamos muy contentos de ver que los jóvenes se están reuniendo a rezar en la capelleta los viernes por la noche. Porque cuando estaba don Ángel, nosotros nos reuníamos allí y él nos explicaba la palabra y nos llevó al Verbundei y nos llevó a Tessé y no sé qué y no sé cuántos y no sé más. Y yo, uy, pero si tú has aparecido en la parroquia hace 3 meses o hace un año, que los primeros años que yo estuve aquí nunca te veía. Y dice, sí, es que después dejé completamente la vida de la fe. Hacía años que no me confesaba, no iba a la parroquia, rezaba algún día, misas en fiestas, los bautizos de los niños, tal, pero no sé. Y ahora he vuelto. Y no solo he vuelto, sino que estoy ayudando en tal, estoy haciendo tal. ¿Sabéis qué hice después de esa conversación? Abrí el WhatsApp y le envié un audio a don Ángel. Dije, don Ángel, aquella semilla de mostaza que usted plantó hace 20 años está empezando a dar fruto. Solo para que lo sepa, siga sembrando en su actual parroquia, que a lo mejor no ve los frutos, pero otros los verán. Esa es nuestra vida. Dice Jesús que uno es el sembrador y otro es el segador. Y que nosotros, Él nos ha mandado a segar lo que nosotros no hemos trabajado. Acuérdate de la fe de tu abuela Loide, de tu madre Eunice, le decía San Pablo, venimos de una historia, venimos acompañados, venimos cosechando los frutos de lo que otros han trabajado y otros cosecharán los frutos de lo que nosotros estamos sembrando. No nos obsesionemos en si los vemos o no los vemos. Obsesionémonos en ser fieles a lo pequeño que Dios nos pide cada día. Lo grande ya vendrá si es que tiene que venir.